Dímelo, Corillo, que es la que gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Y en el video de hoy vamos a hablar de una de las fragancias que formó parte de mi colección hace como 3, 4 días atrás y que la he estado utilizando y me he dado cuenta que este perfume es uno de los mejores perfumes que podemos utilizar para encuentros íntimos y para citas. Si quieres saber cuál es, quédate hasta el final del video. Los veo. Y básicamente, pues estuve haciendo mi research y compré esta fragancia porque vi que tenía mucho hype en la comunidad y se me hizo un poco difícil conseguirla, pero la pude conseguir. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Stronger With You Absolutely. Este es un perfume que salió hace varios años. El aroma es increíble, vamos a hablar de él ahora. Salió hace varios años, trajo una propuesta nueva de esta línea y de verdad me llamó mucho la atención cuando yo le hice notas en Fragantica para ese tiempo. Dije, oye, yo tengo que tener esa fragancia. So, hoy que la tengo, vamos a hablar de esta fragancia rápidamente. Es una fragancia que abre con una nota de ron bastante rica, mezclada con el Emi y bergamota. Pero la bergamota no se siente tanto. Lo que se siente es un poquito el amargor de la bergamota, porque el Emi nos va a dar esta representación tipo especiada, picante, pero también tiene una faceta cítrica, lo que hace que cuando mezcla con la bergamota, no tenga ese efecto de ácido efervescente brillante, sino que compacta con el ron, lo que lo hace una fragancia cálida, acogedora. Esto es una fragancia de las que te invita a acercarte, a abrazar, de las que te tienen que oler todo el tiempo. También ahí tenemos esta nota de vainilla bien prominente, tenemos la nota de nuez, que es bien característico de los perfumes de Emporio Armani. Es un perfume que es una locura. Y también en el fondo le vamos a encontrar un toque terroso, porque tenemos nota de pachulí, lo que nos va a dar esta vibra terrosa, earthy, riquísima, sexy, atractiva. Esto es un perfume de concentración parfum, esto es súper intenso. Este no es el perfume que tú te vas a aplicar y vas a ir por ahí, ya tú sabes, proyectando y impactando vidas. No, este es un perfume que la gente se tiene que acercar a ti para notar tu olor. Tiene bastante estela, como, you know, medio pies, maybe un poquito menos. Para hacer una fragancia de parfum es bastante grande, es bien densa, es una fragancia que dura fácilmente 14 horas en piel o más. Es muy rica este perfume. Tiene un aroma bien maduro, no es tan juvenil como la otra. Esta es un poquito más madura, pero es una fragancia que para citas yo la veo 10 de 10 para llamar la atención de una persona que vas a estar con ella constantemente, like, cercano. Esto es un 10 de 10. Esto es una fragancia que te hace notar, pero también tienen que acercarse para notar tu olor. Es un aroma espectacular. La estuve probando varias veces. Muy rica. No he recibido cumplido con ella, pero sé que es un perfume perfecto para cita porque trae esta temática tipo Dolce Gabbana de One. Bastante interesante. La nota de ron aquí es muy sexy, no es un ron de estos amargos, bien alcoholados. No, esto es un ron como dulcecito por pues el toque de vainilla, lo que nos va a dar una sensación más sexy, más atractiva, como ya he dicho. Rango para usar esta fragancia de 20 años hacia arriba. Creo que es un aroma perfecto para los jóvenes, ¿no?, que quieren conquistar, llamar la atención de las mujeres. Este aroma también lo siento un poquito unisex, lo que también una mujer fácilmente lo puede utilizar. Una fragancia espectacular, lo puedes utilizar como estoy yo, como una suerita, lo puedes utilizar con una t-shirt, lo puedes utilizar con una camisa de botones. No es una fragancia tan elegante, sino una fragancia bastante informal y casual. No la recomiendo para clima cálido, puede ser muy molestosa, pero es un perfume riquísimo que llama mucho la atención. De estos perfumes que impactan, que encantan, que no pueden pararte de oler y siempre te van a preguntar qué fragancia tú llevas con este aroma. Hasta ahora no he recibido cumplido porque la he estado testeando en mi casa. No, no quiero que ya haya salido hacia afuera a probarla con la gente, ¿no? Pero es un perfume que a mí me duró fácilmente 14 horas en piel. En ropa dura muchísimo más. Tiene un buen performance, desempeño, es riquísima. El punto negativo es que está bastante difícil de conseguir. Algunas tiendas la tienen, pero está overpriced o algunas tiendas la tienen y ya se acabó. Es una fragancia que va a ser un dilema conseguirla, pero si quieres adquirir un Decant de 4 ml, me puedes escribir a Instagram, como no le dan fragancia, gente de que vive en Puerto Rico y Estados Unidos, para yo hacerle un Decant de esta fragancia. Esto está espectacularmente. Se la recomiendo comprar. Si la ves, cómprala de verdad, porque este aroma no te va a decepcionar. Y les recuerdo que si les gusta mi contenido, suscríbete para más
déjanos tu like y tu comentario porque es muy importante saber tu opinión y nos vemos en un próximo video. Adiós.